Carlos Ramón Cordero declama su hijo, Andrit Cordero, la cuenta que no da na. Yo voy a pagar la crianza que le debo a mi mamá. Para eso le cobraré porque ella me debe más. 20 años tengo cumplidos, 5 voy a rebajar y de los 15 que quedan los cobraré a mi mamá. 15 años de servicio que abajo voy a explicar. He sido un utilista a la orden de mamá. Por la compra del carbón te cobro un bolívar diario que suman 30 al mes, 360 al año. Por comprarte los aliños, las caraotas y la sal también te cobro un bolívar para que sean 30 mensual. Si suman 30 mensual, 360 al año, total 720, rebajando los regaños. Por buscarte la leña y agua también te cobro un bolívar, papelón y el jabón lo dejo por la comida. De 1080 anual es la cuenta que presento, multiplicada por 15, 16.200. La madre oyó aquella cuenta que su hijo le cobraba y muy sonriente le dijo: ven acá, hijo del alma. Hijo, la suma que pides no la tengo en efectivo, pero te doy el conuco y 150 chivos. Esta casa donde vivimos también te la voy a dar. Voy a hablar con mi comae para irme para allá. Eso es todo lo que tengo, me lo dejó tu papá, que tú no lo conociste por estar de corta edad. Y aquí te pongo mi cuenta, la que vas a rebajar. 9 meses te cargué, no te los voy a cobrar. Después de tu nacimiento tuviste una enfermedad. Me trasnoché 15 días, eso no te vale nada. Los ahorros que tenía, que me dejó tu papá, los gasté cuando enfermaste. Tampoco, hijo, tampoco te vale nada. Dándote comí en la boca hasta 2 años de edad, pura sopita de auyama. Eso no te vale nada. Después te dio sarampión, te llevé para la ciudad, ahí vendí los cochinitos. Tampoco, hijo, tampoco te vale nada. Te lavaba los pañales todos los días de madrugada, porque solo tenías 4. Eso no te vale nada. Para secar los pañales los tenía que planchar, por no dormir me enfermé. Tampoco te vale nada. Pero así seguí luchando hasta lograr que sanaras. Quedamos bastante débil. Tampoco, hijo, tampoco te vale nada. Hijo, si alguien te dijo que había dinero guardado, yo creo que has entendido, pues muy bien te lo he explicado. De 20 años, 9 meses es la cuenta que me da, multiplicada por 0. Total, hijo, total, total, no me debes nada. Aquel hijo arrepentido del gran error cometido, llorando dijo: señora, no merezco ser su hijo. Hijo, no digas así, eso sí me rompe el alma. No existen hijos malucos para el amor de una madre. Además, yo te perdono. Ante Dios y ante los hombres, tú siempre serás mi hijo. Olvidemos los errores. Gracias, mamá. Muchas gracias por el perdón inmerecido. Pero trabajaré muy duro, ese será mi castigo. De ahora en adelante, todo me lo dejas a mí. El conuco y las gallinas, trabajaré para ti. Esta lección recibida que tú me acabas de dar, bastante falta me hacía, nunca la podré olvidar. La crianza nunca se paga, el precio es incomparable. No hay dinero en este mundo para pagarle a una madre. Espero que todos los niños aprendan bien la lección. Los de aquí, de Venezuela, también los del exterior.